haciendo Perú. Cuando empezamos a dar ejemplo y actuando siendo honrados, todos estamos haciendo Perú. Lo educamos con... Pese a todas las dificultades, Sixto Ramos Solano ha demostrado su talento al mundo entero a través de su gran invento, el multiplicador de fuerza. Él ha obtenido la medalla de bronce en la Feria Internacional de Inventos en Ginebra, Suiza. Vamos a conocer esta gran historia de emprendimiento que se ha convertido en orgullo nacional. Las adversidades de una vida difícil y la pérdida de visión no le han impedido desarrollar uno de los mejores inventos del mundo. Un sistema multiplicador de fuerza capaz de mover un barco con el motor de un automóvil. Conozcamos al inventor peruano Fernando Ramos. Estoy acompañado de un inventor marca Perú, de Fernando Ramos, que ha ganado nada más y nada menos que el tercer puesto en un concurso en Ginebra. Aquí está la medalla de bronce gracias a su invento. Fernando, todo un inventor resultaste, tienes algo que le ha traído una alegría grande al Perú. ¿No es así? Sí, porque con esto se puede formar la tanta inclusión social que permite nuestro gobierno, porque estamos multiplicando la fuerza de una vez a 20 veces y a la que quieras. Con esto podemos mover centrales eléctricas, poder generadores, carros, industria maquinaria, cualquier maquinaria motriz. Y podría abaratar los costos de producción de energía. Por ejemplo, un motor chico lo conviertes en grande. Y si tú quieres duplicarlo más, le pones otro multiplicador más y sigues multiplicando. Entonces, por ejemplo, pongamos, acá yo pongo un motor en un caballo, se convierte en 20. Ese 20 lo puedes poner otro multiplicador y lo conviertes en 400. Tú eres una persona invidente y esto no ha sido impedimento para que puedas crear este gran invento, ¿no? En este momento soy invidente, casi no veo, pero sí, antes veía, entonces como he visto, tengo la ventaja de haber visto y poder crearlo. Igual el emprendimiento sigue ahí, el espíritu emprendedor de seguir realizando cosas y no, creando, es que, ¿no? Es que mira, el hombre es un ser creado por naturaleza. Y créame, si un hombre cuando nació no tenía nada y ha avanzado tanto, el hombre es un creador por naturaleza. Solo tiene que asumir su reto de crear. El hombre que no acepta su reto de crear se siente impotente. Tú eres un gran creador. ¿Cómo se ha sentido tu familia cuando volviste, no solo del concurso de Ginebra, sino también de un concurso hecho por Indecopi, ¿cierto? Lógico. Cuéntanos un poco acerca de esa experiencia. Y ahí estaban mis hijas, todos gritaron, pues genial. Competíamos con la Católica, con San Marcos, con San Martín. Ellos gastan bastante plata en investigación. Invierten bastante, pues, ¿no? Nosotros teníamos más que una... Mira, yo iba con esta maquetita, ¿no? Y ellos iban con su equipazo. Tú fuiste con esto, que este maquetito chiquito, y les ganaste a todos. ¿Ah? Todos iban con sus maquinones, así. ¿Ah? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Ahí ganaste todo el concurso? ¿Primer puesto? Primer puesto. ¿Ha sido un camino duro, lleno de sacrificios? Lógico. La perseverancia, mira. ¿Qué dificultades más o menos has tenido para poder llegar a tener ya ahora el crédito que tienes, no? No, es que el problema es el capital. O sea, tú sabes que para inventar, tú tienes que armar, desarmar, juntar, buscar. Tienes la idea primaria, pero reconstituirla todo es difícil. Entonces ya. Fernando, y este año participaste en la Feria de Inventos de Ginebra y te llevaste el tercer puesto con la medalla de bronce. Uh-huh. Cuéntanos un poco acerca de esa experiencia en ese concurso. Bueno, antes fue una anécdota la cómo llegar, porque yo como soy discapacitado tenía que ir con otra persona, pero fui solo. ¿Te fuiste solito hasta Ginebra? Sí. Entonces, en Ámsterdam y me detienen en inmigración. ¿Qué pasó? Le decían que el papel estaba mal hecho, y me detuvieron como 2 horas. Perdí mi vuelo y no tenía cupo. ¿Y entonces, ahora? ¿Qué hice? Busqué que una de las azafatas me encuentro. Le digo, hoy tengo este problema. Le digo. Y le hablaba castellano. Le digo, bueno, vamos en la cabina del avión. En la cabina del avión. ¿Te fuiste en la cabina con el piloto? Con el piloto. ¡No! ¡No! Y con eso fuimos hasta... ¿Hasta Ginebra? ¿Te fuiste en la cabina del piloto? Y ahí llegaste. ¿Y en el concurso qué tal? ¿El jurado qué te dijo acerca del invento? No, todos se reían. El jurado, mira, te voy a explicar. Llego tarde. ¿Llegaste tarde ya? Entonces, no llegó nada. Entonces, mi hijo recién llega el otro día y recién armamos el esto. El jurado había pasado ya, no había visto nada. Ajá. Entonces, como ya armamos todo, la misma gente comienza a exigirle al jurado que pase de nuevo. ¿Y el jurado cuando vio tu invento y todo, ¿qué dijo? Se reía.
¿Ah? O sea, no se rayan, el que se, los se rayan más son los jurados, ¿sabes? Pase son teóricos. Ya. Pero los que estaban participando ahí, habían el público, no, y habían dos de Alemania. Y, uh-huh. O sea, inventores también. Ya. Cuando se acercaban y ya nos poníamos a conversar al nivel de científico. ¿Cómo han sido este proceso de apoyar a Fernando para que pueda llegar a crear este gran invento, ¿no? Bueno, los alcances de este sistema que mi esposo ha creado son infinitos. Uh-huh. Pero para llegar a eso fueron años y años de avances y retrocesos. Uh-huh. Porque tú sabes que un sistema, un principio, no se crea de la noche a la mañana. Claro. Y para crear este invento ya te iba contando, ya te iba diciendo, ay, mira, tengo pensado en la cabeza, sí, tal cosa, sí, ¿no? Sí, desde 20 años. ¿Sí? ¿Ya sabía? Mira, comenté la contradicción de conmigo. ¿Y pensaron en algún momento que iba a llegar tan lejos el invento o no? Yo sí tenía fe y confianza en él de que esto iba a dar resultado. Ajá. Pero nunca pensé que iba a ganar un concurso internacional, real, ¿no? ¿Eh? El único latino que estuvo, exacto, ahí, ¿no? Entre tantos. Sí, ahorita es un poco que la fama está tocando la puerta. Sí, sí, sí. Pero lo más importante es lo que Fernando proyecta con este sistema, ¿no? Uh-huh. Guillermo, tú eres hijo de Fernando y tú prácticamente has sido, pues, sus manos y sus ojos en este proceso de invención, ¿no? Sí, así es. Yo comencé estando en la emisión hace ya 5 años con él. Uh-huh. ¿Y cómo funciona? A ver, explícanos el sistema, ¿cómo funciona? Ah, un pequeño ejemplo, nomás para que entiendan, ¿no? ¿Ya? En fácil, por favor. En esta parte de acá entra el motor. Ajá. Un motor pequeño, ¿no? ¿Ya? Se supone que esto es de menos a más. Ok. Cosas pequeñas para mover cosas inmensas. ¿Ya? Un motor de un caballo se acopla acá a este eje, uh-huh, en la mano derecha, izquierda, perdón. A la salida de la mano izquierda, a la salida de del eje, ¿no?, se pone lo que tú quieras mover, bombas, generadores, ¿no?, lo que tú quieras mover. ¿Ya? ¿No? Arranca el motor pequeño, inmediatamente se genera la multiplicación de la fuerza, que es expulsada por el lado izquierdo, ¿no?, y lo absorbe la máquina que quieres mover. Que quiero mover. Fernando, y ahora, ¿cuáles son las expectativas a futuro a raíz de este gran invento que has hecho? Bueno, si el Perú no se pone en las pilas, perdemos. Es el momento para que el Perú se ponga en las pilas y se ponga de pie ante el mundo. ¿Cuál es el siguiente invento? Ya, el carro propio, el carro autopropulsado. ¿El cuál? El carro autopropulsado. ¿Auto? Propulsado. ¿En serio? Sí. Ya está ya en la cabeza, ya los planes. Ya está, todo listo. Ya no necesitaríamos ni gasolina. Yo te voy a comprar primero, ¿ah? ¿Eh? Ya, lógico, sale. Perfecto. ¿Qué le dirías a todas las personas emprendedoras que te están viendo en este momento? Que dicen, pucha, qué flojera crear algo, inventar algo. No, bien, mejor no lo hago. Mira, el fracaso es el atraso del triunfo, pero el triunfo es saborear, el triunfo es exquisito. Se siente como si fueras, ya no tiene nada más que... Que se lancen nomás. Que se lancen nomás. Porque mire, lo importante es intentarlo. El que, mire, la peor gestión es la que no se hace. Así de fácil. Nosotros estamos haciendo Perú. Creatividad y perseverancia son la combinación perfecta para llegar al éxito y seguir así haciendo Perú. Al regresar, empresas responsables se ponen la camiseta por el Perú en la búsqueda del progreso y desarrollo de todos los peruanos.